10 años, un SIDA galopante, la pata mal, soy pelado. Y yo el entusiasmo lo tengo todos los días, realmente. Y soy un gran depresivo. Pero el entusiasmo no está relacionado con la alegría, está relacionado con una fuerza interna de querer. Y a veces tengo mucha depresión, mucha, por X razones. Pero el entusiasmo no se me va. Y tampoco me voy a hacer el idiota, sé que soy una figura muy importante radialmente. Y entonces empecé a pensar, a hablar conmigo mismo, en voz alta también, ¿por qué yo soy una figura importante radialmente? ¿Es porque puedo hacer distintas voces? Eso puede ser un principio, también lo hace Rolo Villar. Sin embargo, es uno más. Quiero decirles que yo soy muy sincero, si alguna vez les parezco pedante, es una apreciación de ustedes. Yo soy el mejor haciendo lo que hago. Y eso no es una pedantería, es una convicción. ¿Por qué soy el mejor en lo que hago? Porque yo no hago de. Y eso es muy importante también relacionado con todas las actividades. Si ustedes van a ser productores de radio y van a ser de, yo creo que están sonados. Y eso es lo que le pasa a muchos productores de radio. Hacen de productores de radio. Palito, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señora? ¿Te cruzaste con la amiga? Sí, sí. Te quiere la amiga, ¿eh? Sí, entró lo que ¿Vos la querés a ella? ¡No te enojé! Yo, sí, lo más. Cuando yo estaba en la calle, siempre me... Capaz que, viste, me faltaba lo... Para comer y siempre me llevaba a la calle y yo me llevaba. Me preparaba cosas, viste. ¿Vos también sos uruguayo? No, yo soy argentino. De Suárez soy. Le quiero mandar un beso a todos Suárez. Suárez, aguante Suárez. Sí. Voy buscando la característica, cinco características, por ejemplo, la mega tierna, romántica, consoladora, sensible. Hola, amiga, buenas noches. Hola, Pinky, para mí es... Yo no quiero empezar a llorar como una tonta, pero para mí estar con la señora televisión. En Buenos Aires, mira, no sé... Una palomita, a lo mejor me hago. Estoy muy emocionada. Muy emocionada. Se empantara el auto, es Roberto. Entonces sé que cuando siempre es Roberto. Hola, Pepe, hola, puto, tú, 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 y levanta cualquier cosa. Cualquier muerto levanta Roberto. Soy Roberto Flores. ¿Y a mí qué me interesa? ¡No lo aplaudan! ¡No lo aplaudan! Se envalentonan estos tipos, ¿qué querés? Mirás que te pego, ¿eh? No, pará, bueno, ¿qué querés acá? Yo quiero decir que Guido Zule, sí, a vos te hablo, se apropió de mi vida, porque toda la vida de él, yo la escribí en un baño, una tetera de estación. Sí. ¿Que vos también andabas por la tetera? Obvio, nene. Entonces él leyó en un baño que yo escribí toda mi vida, él la trajo mediática. Yo soy el verdadero puto argentino. No, claro, no me pasa con milagros. Yo me pongo pulseras cuando voy a hacer milagritos. Pulseras que no uso normalmente, sin llegar a travestirme. Y además llevo los discos en una canasta de mimbre. Y no es que lo pienso, me van haciendo. Y voy tomando una actitud física. Yo voy a la radio, yo cuando voy a la radio de la ciudad, yo me doy cuenta que siempre elijo tapados y la cajita de mimbre, ¿no? Y voy llegando así y yo ya me voy imaginando que soy milagritos y que voy llegando a mi radio. Y me doy cuenta a veces que me muevo más despacio de lo que yo me muevo. Y ahora sí con nosotros nuestra invitada de hoy, la dueña de este espacio, el bocadito de guayaba, la señora Milagro López. Voy a hablarles de un tema. ¿Tú sabes? No. Yo casi no nazco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, yo tuve... Mi madre tuvo un embarazo problemático. Claro, y antes no había asistencia que hay ahora. Yo estaba torcida adentro. Y estaba de con los piecitos para abajo. Claro. De cabeza. Y yo no me daba la vuelta. Así que a mi madre le hicieron un masaje en la belly, ¿tú sabes? En la panza. En la panza. Sí. Para que yo me diese vuelta. Yo creo que eso es lo que me dio la radio, la exposición, el poder a través de las criaturas mías, pelar el actor,
que yo era hace muchos años y que no hubiera podido ser famoso a través de Shakespeare. Yo empiezo mi programa de una manera, pero no vamos a dar cuenta que son las 7 de la mañana en este momento. ¿Por qué debo trabajar? ¿Por qué debo trabajar? Bueno, se viene nervioso. ¡Cállate la boca! Entonces ahí empezamos. ¿Por qué debo trabajar? Que alguien me explique. Entonces yo ya pretendo que estén buscando el número de Hermino Iglesias, de un ministro de trabajo. Yo pretendo eso, de Cafir, de algo de política, de una persona que me encantaría el Ministerio del Trabajo, por ejemplo. Eso es que me pongan. Yo siempre les obligo a tener pizarra, ¿no? Ministerio del Trabajo, yo, que me sorprenda, anticipación, sorpresa. Yo a veces juego mucho para eso también, pero yo me puedo parar ahora. Bueno, sí, ahora ya lo saben, pero si no lo supieran y acá hubiera una imagen, yo digo, bueno, y en este caso... Fue fingido. Claro, fue fingido. Lo que más me preocupa es que ustedes no puedan sacarme los ojos de encima ni puedan dejar de ver qué es lo que voy a decir. Si es verdad, es mentira, nunca lo sabrán. Obviamente yo tengo que crear que la otra persona no pueda bajarse del auto, que es el mejor elogio que le pueden decir a una persona que hace radio. Por eso es irreemplazable la radio, por eso es irreemplazable, porque te da una intimidad al conductor y al oyente que no se puede lograr en ningún otro lado. ¿Qué le di yo a la radio? Oxígeno, brillo, ilusión, renovación. Todos los personajes.